Tenemos un ejercicio similar al anterior. Me dan esta función y me dicen que haga el desarrollo de serie, en series de potencia alrededor de x0 igual a 0. Acá estamos hablando del desarrollo de Maclaurin, pero también lo puedo plantear como Taylor, un caso más general. ¿Mm? Acá le tocó a Maclaurin. Bueno, sin pelearnos por la paternidad de la fórmula, vamos a tratar de resolverlo. Tengo el punto x0, tengo el orden, hasta cuánto tengo que derivar, n igual a 4, y tengo la función. Entonces, tranquilito, inmediatamente, tomo esta función y la derivo. f' de x es 1 medio por x más 1 a la menos 1 medio. F segunda de x, la dejo así porque me viene bien para derivar varias veces. ¿eh? Bajo el 1 medio multiplicando, me queda 1 cuarto negativo por x más 1 a la menos 3 medios. F tercera de x, bajo el 3 medios y me queda 3 octavos positivo, menos por menos más, x más 1 a la menos 5 medios. 3 medios menos 1, menos 5 medios. Y f cuarta de x, voy a llegar hasta ahí, es menos 15 dieciséisavos, bajo este multiplicando, x más 1 a la menos 7 medios. ¿Ven? Hay que derivar bien. Y ahora, inmediatamente voy a calcular todas estas en el punto en x0 igual a 0. Cuando yo ponga 0 acá me queda 1 a la 1 medio es 1. 0 más 1, 0 era x0. 0 más 1, 1 a la menos 1 un medio, 1. Por 1 medio, 1 medio. 0 más 1, 1 a la 3 medio es 1, menos 1 cuarto. Lo mismo acá, me queda 3 octavos, positivo. Y acá, menos 15, 16avos. ¿Mm? Y ahora digo, bueno. El polinomio de Taylor de orden 4 de la función raíz de x más 1 va a ser igual a la sumatoria desde y igual a 1 hasta 4 de la función derivada de orden y en el punto x0, que va a ser 0, sobre el factorial de y por x menos 0 a la y. O sea que me queda bien, bien sencillito esto. ¿Mm? También lo voy a hacer tranquilo, f de 0 sobre factorial de 0 por x a la 0 más f' de 0 sobre factorial de 1 por x a la 1, cuando i vale 1, más f segunda de 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial. Acá x menos 0 al cuadrado es x al cuadrado, más f tercera de 0 por x al cubo sobre 3 factorial. La derivada cuarta en 0 factorial por x a la cuarta. La, eh, la función en 0 vale 1 sobre 1, 1. Por x a la 0 que es 1 es 1. 1, más. La derivada en 0 es un medio. Dividido factorial de 1, me queda un medio por x. La segunda derivada en ese punto es menos un cuarto. Menos un cuarto dividido 2, factorial de 2 lo voy a poner ahí, x al cuadrado. La otra es 3 octavos, más 3 octavos por factorial de 3 es 6, x al cubo. Este es menos 15 16 dieciséis, avos por. Perdón, voy a poner este factorial de 4 acá. Factorial de 4 es 4 por 3 por 2, 24 por x a la cuarta. Lo paso en limpio: 1 más 1 medio de x menos 1 octavo de x cuadrado más 1 16 avos de x al cubo menos. Pico, me queda 5 por 3, 8, 5, 108, creo, no, 128, ipa. 128 por x a la cuarta. Ahí estaría el polinomio que me pide de Taylor o de McLaurin.